Ya, chicos, esperando que estén súper, súper bien, les doy la bienvenida a una nueva lección de inglés. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando con el mismo modo que trabajábamos la semana anterior. Recuerden, ustedes participan, activan su micrófono, comentan lo que quieren decir y luego desactivan. ¿Ya? Para que todos nos podamos escuchar. Tío, Dígame. vamos a usar la guía, ¿verdad? Yes. Ah, Yes, ya. yes. Ya, entonces, trabajamos con el dossier número 3, ¿ya? El último dossier, el nuevo. Ese que está mostrando Fran, el máximo, ese mismo. ¿Ya? Vamos a trabajar con esa materia, la lección número 1. ¿Ya? Antes de comenzar con eso, muy bien, Salo, excelente. Antes de comenzar con eso, vamos a usar una presentación para introducir el contenido. Ustedes me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve, Renato, Máximo? Sí. Sí, ya. Thank you. Ya, entonces, todavía no hemos terminado la unidad. Un segundo, que está entrando más gente. Ahí sí. Todavía no hemos terminado la unidad número 1. Ya seguimos con la misma unidad que se llama My Club. Este dossier es el último de la unidad 1 para que trabajemos posteriormente con la 2. ¿Ya? Entonces, objetivo de hoy. Dice, to identify months and seasons of the year. Identificar meses y estaciones del año. Vamos a aprender vocabulario de los meses y las estaciones en inglés. Ya, ustedes la vieron en primero. Vamos a repasarlos. Entonces, la primera pregunta dice, how many months does a year have? ¿Cuántos meses tiene un año? A ver, Máximo, ¿cuántos meses tiene un año? 12, 12. 6, 12, 6. 12, excelente. Listen, un año tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 months. 12 meses. La palabra month, acá está, miren. Esa que está ahí en azulito, month, significa mes. Months, meses. Repítanlo ustedes. Month, mes. Month, mes. Vamos repitiendo ustedes en su casa. Month significa mes. Month. Entonces, un año tiene 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 months, 12 meses. ¿Qué es lo que es esto? What's this? ¿Qué es esto? It's a calendar. Calendario se dice calendar. ¿Ya? Calendar. Y un calendar tiene years, months, weeks, and days. Tiene años, years, months, meses, semanas, weeks, and days. Days. Repitan ustedes en su casa. Years, años. Years, años. Months, meses. Weeks, semanas. Weeks, semanas. And days. Days. Días. Days. Vamos otra vez de nuevo. A ver. Francisca. Turn on your microphone. Active su micrófono. Ya, Fran, ¿cuántos meses tiene un año? 12. ¿Y en inglés? Month. No, month significaba meses. Yes. ¿Cómo se decía 12 en inglés? Month. ¿Se acuerda? Más o menos.
Me acuerdo de eso, que era como... Mira, aquí lo ¡Dios vemos. mío! ¿Quién? ¡Yo sé! ¿Cómo se dice salo? ¡Twitch! ¡Twitch! 12. Bien. ¡Twitch! 12. Excelente. La cifra se decía 12, como dijo la salo. 12 meses. Muy bien. Entonces, un año tiene 12 months. Como dijo la Carolina, months, meses. O sea, la Francisca, months. 12, 12 months. 12, 12 meses, perdón. Y los meses del año. Tienen que escuchar bien y repetir después de mí. Repeat after me. Tenemos 12 meses. Mira, aquí les puse. Me equivoqué. 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí sí. Tenemos 12 meses. ¿Alguien me podría decir los meses antes en español? ¿Quién se sabe los 12 meses completos? A ver, espérenme, espérenme, espérenme aquí. No los puedo ver a todos. Ahí sí. Ahora sí los veo. ¿Alguien me puede decir los 12 meses? A ver, el máximo, a ver. ¿Qué máximo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Excelente, perfecto. Thank you, Máximo. Francisco, ¿se sabe usted los 12 meses del año? Sí. ¿Me los puede decir? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre. Y noviembre, diciembre. Hasta ahí, ahí son 12. Excelente. ¿Cuándo es su cumpleaños, Francisco? ¿En qué mes es su cumpleaños? Noviembre. En noviembre del 2. 2 de noviembre. Ok, gracias, Francisco. Araceli, ¿usted se sabe los 12 meses del año? ¿Sí? ¿Me lo puede decir? ¿Sí? Ya. ¿Can you tell me? Enero, Ya, febrero, ya, ya. abril, Good. mayo, Muy junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. excelente. Perfecto. Ya, chicos, esos son los 12 meses, como nos dijeron sus compañeros. Ahora los vamos a revisar en inglés. ¿Ya? Un segundito. Ahí se unió Felipe. ¿Se ve la presentación? Yes, no, yes. Ya. Entonces, repiten ustedes en sus casas. January, January. February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September. October, October, November, November, and finally December, December. Algunos se parecen harto al español. Vamos de nuevo. January, enero, January, February, febrero, February, febrero, March, March, marzo, April. April, abril, May, May, mayo, June, June, junio, July,
July, julio, August, agosto, September, septiembre, October, octubre, November, noviembre y diciembre. Ahora, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. ¿Ya? A ver, Renato, turn on your microphone. Encienda tu micrófono. Ahora sí, ya. De mí. January. January. January, ya. January. No puedo. Sí, puede ir, siempre, siempre. Todo puede ser fácil. January. January. Bien, January, February. 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 Sí, ya, perfecto. March. March. Excelente. April. 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 April, excelente. May. May. June. June. Perfect. Thank you, Renato. Thank you. Vamos con Vicente Astudillo. Yo le espero a Vicente cuando se active. Vicente está por ahí, ¿me escucha? Ya. Ya, Vicente. Ahorita está de mí. Ahí. ¿Qué proyecto está? Ya, Vicente, está de mí. Bueno, sí. No está casi. Ahora sí, es que ya había un micrófono activado, profe, no se escuchaba ya, nada. ya Vicente, July. ¿Me escucha, July. Vicente? Bien, August. Sí. Ojos. Excelente, Ojos. September. September. October. October. November. December. November. De Excelente. Thank you, diciembre. Vicente. Vamos con, a ver, Benjamín Carreño. Ya, Benja. Repeat after me. Repita después de mí. January. January, February. February, March. March, April. April, May. May, June. June. Excelente. Thank you, Benja. Felipe Miranda. Hello, Felipe. Repeat after me. Repita después de mí. July. July, Excellent. August. Okay. September. Septiembre,
Listen, escucha. September. September. October. October. November. November. December. 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 Excelente. Muy bien, Felipe. Super. Tomás Cáceres, turn on your microphone. Encienda su micrófono. Tommy está por ahí. Ya, pues Tommy, tú. Ah, yo. Yes, Tommy, you. Yeah, Tommy, repeat after me. Repita después de mí. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. Excellent. Thank you, Tommy. Salomé, ya salo. Winter es invierno. Sí. Ya sabes. Repeat after me. Repita después de mí. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Excellent. Thank you. Super. A ver, ¿qué nos faltó? Alonso León. Alonso, ¿hay Alonso? Repeat after me. Repita después de mí. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. Thank you. Thank you, Alonso. Renato. Vicente Paragués. Me faltaba Vicente y el Ulises. Ya, Vicente. Primero Vicente, después Ulises. Ya, Vicente. Yeah. Repeat after me. July. July. August. August, September, September, October, October, November, November, December. Excellent. December. Thank you, Vicente. Ulises, your turn, tu turno. Ya, Ulises, repeat after me. January. Ulises, ¿me escucha? Ya, January. February. March. April. April. May. May. And June. June. Excellent. Thank you, Ulises. Thank you very much. Ya, chicos. Perfect. So, we have 12 months, tenemos 12 meses, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. 12 months, 12 meses. Tenemos days of the week. How many days, how many days does a week have? ¿Cuántos días tiene una semana? It has 7 days. Tiene 7 días. ¿Cierto? 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ya? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday and Sunday. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. La palabra day, D-A-Y, day, significa día. Repito, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Lunes, Monday, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado, ay, creo que se salió, ahí sí, sábado, and Sunday, domingo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Muy bien lo que están repitiendo en su casa, veo algunas camaritas. Perfect. Entonces estamos con los días de la semana. En la lección de hoy lo importante es que nos concentremos en los months, en los meses, y en lo que vamos a ver ahora. ¿Alguien me podría decir en qué estación del año estamos hoy? ¿Alguien sabe? En otoño, tío. Otoño. Excelente. Yes. Muy bien, Tommy. ¿Y ustedes saben cuál de estas sería otoño? ¿Ustedes saben? ¿Esta o esta cuál creen, Salo? La ¿esta? Primera. Are you sure? Mm-hmm. ¿Cómo están los árboles ahora? ¿Con flores o están sin flores? La tercera, excelente. Ay, es que no sabía porque esto está, la de florecitas también es spring. Mira, Salo, listen, escucha. Las florecitas no son de esta temporada. Aquí están muy verdes tampoco. En esta temporada las hojas se empiezan a poner café y se empiezan a caer. Estamos en otoño. Estamos en otoño, como dijo el Tommy. Bien, autumn. Entonces, las estaciones del año son four seasons, cuatro estaciones. Repitan ustedes en sus casas. Tenemos spring, primavera, spring, summer, verano, autumn, otoño. También otoño se puede decir fall. Y winter, que es la próxima que se viene ahora. Winter, invierno. Otra vez, spring, summer, autumn, and fall. Y winter, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Spring, summer, autumn o fall, pueden ser cualquiera de las dos, y winter. Ya son las cuatro estaciones. Vamos a dejar esa actividad para el final. Vamos con esta. A ver. Tenemos four seasons, cuatro estaciones. Spring, summer, autumn and winter. Yo les voy a indicar y ustedes me tienen que decir en qué estación va, pero me tienen que decir en inglés. Spring, summer, autumn or winter. Francisca, Crisóstomo. Ya, Fran. For example, this girl, esta niña que está aquí, ¿la ve? Uh-huh. ¿En qué season iría? Spring, summer, autumn or fall? Mira el dibujo. Autumn, five. Excellent, autumn. Entonces, la movemos al autumn. Thank you, Francisca. Araceli. Ya. Ya, Araceli, me tienen que decir en inglés
This hat, este gorrito, ¿en qué estación va? Spring, summer, autumn or winter? Winter. Excellent. Thank you. Vamos a ver de nuevo. Ulises. Ya, Ulises. Turn on your microphone. Enciende su micrófono. Ya, Ulises. Listen, this flower goes to spring, summer, autumn, or winter. This flower, esta flor. Spring. Spring, excellent. Thank you, Ulises. Felipe Miranda, your turn. Ya, Felipe. Olaf goes with spring, summer, autumn, or winter. Winter. Excellent, Felipe. Thank you. Vamos con Tomás Cáceres. Hello. Hello, Tomás. This beach, esta playa, ¿con qué va? Spring, summer, autumn, or winter? Summer. ¿Con qué? Sorry. Summer. Summer. Repita después de mí. Summer. Summer. Summer, dilo. Summer. Summer, excellent. Summer, perfect. Thank you, Tomás. A ver, a ver, a ver. Francisco Martínez. Ya, tío. Ya, Francisco, mira. This is a leaf. Esta es una hoja. A brown leaf, una hoja café. ¿Dónde iría? Spring, summer, autumn, or winter? Fine. ¿Acá? Sí. Listen, repite después de mí. Fall. Oh. Fall. Oh. You can say, tú puedes decir autumn, otoño, o puedes decir fall. Una de las dos. Autumn or fall. Thank you, Francisco. Alonso León. Ya, Alonso. Ya, Alonso, listen and look. Este swimsuit, ¿dónde iría? Spring, summer, autumn, summer. Excellent. Thank you. And finally, let's see. Benja Carreño. Yeah. This bee, esta abejita, ¿dónde comienzan a salir las abejitas? Spring, summer, autumn, or winter? ¿Qué cree usted? Spring. Spring. Excellent. Thank you. Thank you, Benja. Spring. Perfect. Yeah. Another activity. Otra actividad. Tenemos January, enero, March, marzo, July, July, julio, September, septiembre, october, octubre, and december, diciembre. Y tenemos diferentes imágenes. A pumpkin, una calabaza, a Christmas tree, un árbol de Navidad, the school, unos niños jugando en la nieve en el invierno, fiestas patrias chilenas y beach, una playa. Ustedes me tienen que decir en qué mes van cada imagen. ¿Ya? A ver. Vamos a comenzar con una fácil. ¿Y quién va a empezar? A ver quién nos salió recién. Vicente Astudillo. Ya, Vicente. Turn on your microphone. Encienda su micrófono. Ya, Vicente. Ya, encendido. Listen, escuche. Esta, las fiestas patrias chilenas. ¿En qué mes van? January, March, July, September, October, or December? September. ¿Cuándo?
September. September, excellent. Thank you, Vicente. Thank you very much. Máximo, turn on your microphone. Ya, Máximo. Veamos a ver el Christmas tree, el árbol de Navidad. ¿En qué mes va? January. December. December, excellent. Thank you, Máximo. Thank you. Veamos, veamos, veamos. Ya, Francisca, Crisóstomo. Allí. Ya, Fran. El pumpkin, la calabaza. ¿En qué mes va? ¿Cuándo celebramos Halloween? Yo sabía que era en noviembre, o sea, noviembre. Noviembre, are you sure? Es uno antes de noviembre. Yo antes de noviembre. October. 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 Excellent. Yes, girl. Sí, chicas. Excellent. October. Perfect. Veamos acá. Felipe. Good. This is cool. ¿Cuándo comenzamos el colegio? ¿En qué mes? March. March. Excellent. Y a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos ha salido? A ver. Creo que todos, sí, todos salimos. Alonso León, your turn, su turno. Vale. Ya, Alonso, los niños jugamos en invierno. January or July, ¿qué mes? July. July, excellent, perfect. July. Ni siquiera lo sabía y lo y dije July. Tuviste suerte. July, julio. Perfect. Y la playa en January, en enero. Entonces, playa, enero, January, March, comenzamos colegio. July, tenemos invierno, vacaciones de invierno. September, fiestas patrias chilenas. October, Halloween. And December, Christmas, Navidad. Perfecto. Entonces, pongan atención ahora. ¿Ya? Un segundito, chicos, que no los veo. Yo veo la pantalla en negro. ¿Y ahora se ve? No, solo nos vemos a los que están acá al lado, pero la pantalla suya no la veo, solo la veo ya. Aquí. Me tienen que avisar cuando pase esto, yo ¿ya? Yo solamente veo al tío. Ya, espéreme, espéreme. Qué bueno que me avisas, porque yo no me di cuenta. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me ven? Ya, excelente. Ya, chicos. Look, en el dossier, en la actividad, la primera página tiene los meses del año. ¿Ya? Todos en la primera página. Perfect. Tiene los months of the year. Los meses del año. Tenemos, como les dije, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Los 12 meses. Y tenemos las four seasons, las cuatro estaciones. Autumn, winter, spring, and summer. Otoño, invierno, primavera, verano. Autumn, winter, spring, and summer. Las cuatro estaciones. La actividad número uno. Actividad número uno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que completar los meses con las vocales que faltan. A todos los meses les faltan las vocales. Ustedes tienen que ver bien, mirando aquí, cómo se escriben y escribir las vocales que faltan. ¿Ya?
La activity number two, la actividad número dos, tenemos que escribir las prendas de ropa que van en cada estación, en fall, en summer, en winter, en spring. Algunas se pueden repetir, ¿ya? Las prendas de ropa que van en cada estación, fall, summer, winter, spring. For example, por ejemplo, el swimsuit, el traje de baño, podría ir en summer, ¿cierto? Sí, y también podría ir en spring. Pero es más difícil que vaya en winter y más difícil que vaya en fall. Entonces se pueden repetir, ¿ya? Y la actividad número 3, tienen que poner los meses en orden. Acá están todos desordenados y los tienen que ordenar, ¿ya? Aquí está la traducción en cada actividad. Eso nos van a hacer como tarea para el viernes. La actividad número 4, que es esta grande, esa no la tienen que hacer. Esa la vamos a hacer juntos en clases. Actividad 4, no realizar en casa. La vamos a hacer el viernes juntos en clases. Que es la actividad para cerrar toda esta parte del contenido. Van a hacer ustedes como tarea, activity number 1, number 2 and number 3. Eso para el viernes. Tienen que tenerlo hecho, ¿ya? Para que podamos terminar con la actividad number 4. ¿Ok? Entonces, repetimos por última vez, for last time. Repiten ustedes en sus casas. January, enero, January. February, febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre, noviembre, november, and December, diciembre. November, noviembre, December, diciembre. Y las seasons, autumn, winter, spring, and summer. Otoño, invierno, primavera, verano. Entonces, a ver. Francisco, ¿cuáles son las actividades que quedaron como tarea para el viernes? Encienda tu micrófono. Ya, Francisco, ¿cuáles quedaron como tarea para el viernes? ¿Qué actividades? Actividades de los días de la semana. ¿Pero qué número? De al 1 al 12. No, listen, escucha. Mira, no estaba tomando mucha atención, Francisco. Teníamos tarea para el viernes. Actividad number 1, completar los meses, las palabras, les faltan las vocales. Actividad number 2, escribir la ropa de cada season, de cada estación. Y actividad number 3, escribir los meses en orden. Eso es tarea para el viernes. Solo actividad number 1, 2, and 3. Activity number 4, we're going to work, y la vamos a trabajar en la clase. Activity number 4, no tienen que hacerla, hacemos en clases. Tarea, solo activity number 1, 2, and 3. ¿Ya? A ver, veamos. Entonces, Araceli. Mi amor. Ya. ¿Qué actividades quedaron para el viernes como tarea? Ordenar las estaciones. Meses, pero ¿qué número de actividades? El 1, el 2 y el 3. Ya, perfecto, excelente. Solamente como tarea, actividad 1, 2 y 3. La 4 la vamos a hacer en clases, así que no la hagas. Ya, a ver, Salomé. ¡Salo! ¿Me podría nombrar un mes del año cualquiera en inglés? El que usted quiera. March. March. ¿Cuál es ese? Mayo. ¿Cuál me dijo? ¿March o me dijo May? March. ¿March?
Marzo, ese es marzo. March. Ya, bien. Ya me dijo bien. Francisca. Ya, Fran. Un mes del año. Disculpe, tranquilo un poco la guagua. Ya, Fran. Julio. ¿Y en inglés? July. July. ¿Cómo? July. July. Excelente. Ya, Fran. Vicente Paragués. Ya, Vicente. Un mes en inglés. El que usted quiera. ¿Se acuerda de alguno? ¿De qué? ¿De algún mes del año en inglés? December. December, excellent. Perfect. Renato León. Gracias, Vicente. Ya, Renato, una estación del año en inglés. Cualquiera. ¿Se acuerda alguna? Renato, ¿me escucha? No le escucho yo, Renato, su micrófono. Lo veo hablar, pero no le escucho. No le escucho, Renato. A ver, para terminar. A ver. Tomás Cáceres. Espérame, Renato, vamos a proponer con usted. Tomás Cáceres, ya tengo una estación del año. Tío, no puedo escuchar, se escucha mal. ¿Una estación del año en inglés? ¿Me escucha? Tío, se escucha mal. Ya tomé, no importa, no se preocupe. Se escucha con interferencia. Ya, no se preocupe. Gracias, Tommy. Ya, chicos, entonces, parece que se escucha mal, vamos a dejar hasta acá. Recuerden, repito por última vez, tarea para el viernes, activity number 1, 2, and 3. Solamente 1, 2 y 3. ¿Ya? La 4 la vamos a dejar pendiente para hacerla en clases. Dígame, Francisca. Yo las 1, 2, 3, ¿la podemos hacer antes? Tienen que hacerla antes, claro, para el viernes. Tienen que tenerla lista el viernes. ¿Ya? ¡Chao! Ya, chicos, que estén súper bien. Un abrazo. Se portaron excelente de nuevo. ¡Chao! Cuídense. Bye, bye. ¡Chao, tío! ¡Chao, chicos! ¡Chao, tío! ¡Bye! ¡Chao, teacher! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, tío! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!